Hola, ¿cómo están? Soy Valeria Coral de Cuestionarix y hoy vamos a resolver un ejercicio del Ser Bachiller de Dominio Científico, específicamente del tema flujos de energía entre niveles tróficos. La pregunta nos dice: la única especie reptil escamosa capaz de sumergirse a profundidades de más de 25 metros para buscar alimento es la iguana marina de Galápagos. Este reptil utiliza sus dientes y garras afiladas para raspar las algas de las rocas y para defenderse de animales introducidos, como los gatos o perros, y de depredadores como los halcones. Elija las afirmaciones relacionadas a la especie descrita. 1. Pertenece al nivel de los herbívoros. 2. Controla la densidad poblacional de los consumidores terciarios. 3. Pertenece al nivel de los carnívoros. 4. Controla la densidad poblacional de los consumidores primarios. Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es leer lo que nos dice nuestro enunciado. Aquí nos dice que las iguanas utilizan sus dientes y garras para raspar algas de las rocas. Eso quiere decir que se van a alimentar de algas. Como podemos ver en la siguiente imagen, esta iguana está utilizando tanto sus garras como sus dientes para alimentarse de las algas en las rocas que están en el fondo marino. Por lo tanto, las algas son organismos autótrofos. Autótrofo quiere decir que estos organismos pueden generar su propio alimento, pueden generar materia orgánica. Dentro de los principales organismos autótrofos tenemos a las plantas y a las algas. En una cadena trófica, los autótrofos son conocidos como productores y son la base de la cadena. Así que tenemos a los productores. En el caso de nuestro ejemplo, el productor es el alga o las algas de las que se alimenta nuestra iguana. Posteriormente tenemos los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Estos consumidores se van a alimentar de los organismos que pertenezcan al nivel anterior. Los consumidores primarios se van a alimentar de los productores, los secundarios de los primarios y los terciarios de los secundarios. En este caso, nuestra iguana marina estaría como consumidor primario, ya que se alimenta de las algas. Los consumidores primarios son principalmente herbívoros, ya que se alimentan de plantas y algas. Así que con esto podemos determinar que la opción 1 es correcta, esta afirmación es correcta, y que la opción 3 pertenece al nivel de los carnívoros es incorrecta, ya que sabemos que solamente es herbívoro. Tomando en cuenta que la 1 es cierta y la 3 no lo es, podemos eliminar la D, la C, y aún tenemos las opciones A y B como posibles respuestas correctas. Ahora vamos a determinar qué densidad poblacional controlan las iguanas, si la de los consumidores terciarios o primarios. En este caso podemos hacer un análisis simple. Al ser la iguana un consumidor primario, no es posible que controle su propia densidad poblacional al alimentarse de algas o al utilizar sus garras y dientes para defenderse. Por lo tanto, la respuesta 4 es incorrecta. Así que 1 y 2 han sido las respuestas correctas o las afirmaciones correctas, lo que nos deja que la respuesta A es la correcta. Además, podemos hacer otro análisis para llegar a la misma conclusión. El análisis es el siguiente. Nos dice que este reptil utiliza los dientes y garras para defenderse de animales como los gatos y perros y de depredadores como los halcones. Los depredadores están principalmente ubicados como consumidores terciarios, así que lo podemos poner aquí al halcón. Como podemos ver, la opción 2 o la afirmación 2 dice controlar la densidad poblacional de los consumidores terciarios. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido y hayan entendido. Si quieren prepararse más, pueden ingresar a www.cuestionarix.com. Los espero en un próximo video.